Juan, un joven mexicano que busca un lugar para comer. Rosario, la dueña de la fonda extraña. Señor Gómez, un cliente frecuente de la fonda. Juan camina por las calles de la Ciudad de México con hambre y se detiene frente a una pequeña fonda con un letrero que dice, la fonda más extraña de México. A pesar de las apariencias, entra. Dentro de la fonda, Juan se encuentra con Rosario, la dueña de la fonda, quien lo recibe con entusiasmo y le ofrece un menú muy peculiar. En la lista de platillos se encuentra una tlayuda con insectos, tacos de Jamaica, tortas de escamoles, entre otros platillos que parecen más de ciencia ficción que de comida. Juan se muestra reticente, pero Rosario le convence para probar la comida, asegurándole que es deliciosa. Mientras Juan espera su comida, entra el señor Gómez, un cliente frecuente de la fonda, quien saluda a Rosario con un beso en la mejilla. Juan, sorprendido, le pregunta a Rosario si ese es su esposo. Ella responde que no, que es su amigo, pero que en México es muy común saludar de esa manera. Juan, intentando imitar la costumbre, termina besando a señor Gómez en la boca por accidente, lo que causa un momento incómodo entre los tres. Finalmente, llega el platillo de Juan, la tlayuda con insectos. A pesar de la aprensión inicial, Juan se anima a probar uno de los insectos y le encanta. Sorprendido, comienza a probar los demás platillos extraños de la fonda, descubriendo que a pesar de su apariencia, están realmente deliciosos. Mientras tanto, Rosario y señor Gómez comienzan a bailar salsa en la cocina, invitando a Juan a unirse. A pesar de que inicialmente se muestra reacio, finalmente termina aceptando y se unen a la fiesta de baile. Cuando Juan se dispone a salir de la fonda, se da cuenta de que ha dejado su celular en el mostrador. Al regresar por él, se sorprende al encontrar a Rosario y señor Gómez cantando karaoke juntos. Finalmente, los tres cantan juntos una canción tradicional mexicana y celebran la buena comida y la buena compañía.